Las voces de especialistas, analistas y ciudadanos sobre posibles ajustes de los impuestos de frente a una reforma fiscal que no termina de gustar y a la que se le ha denominado como recaudatoria e inhibidora de la inversión vuelve a escucharse con fuerza. No es para menos si consideramos que estamos por iniciar el periodo de sesiones en el Congreso y eso abre la posibilidad de cambios fiscales. No obstante, el jefe del SAT, Aristóteles Núñez, asegura que no se verán más incrementos en impuestos porque no ayudaría a la economía interna como tampoco lo haría, homologar el IVA, bajar el ISR o modificar el IEPS. Incluso dice, apenas nos estamos acercando a un esquema fiscal impositivo más acorde a la realidad que vive el país. Todo parece que la reactivación del mercado interno, el detonante de la inversión y la generación de empleo mejor remunerado se logrará gracias a las reformas establecidas en este gobierno, pero desafortunadamente en un lapso de 20 o 30 años.